Sí, es un proyecto que es para modificar dos artículos de la ley, la 26.831, que es la ley de mercado de capitales, que en sí lo que busca es preservar a los inversores a través de lo que es la publicidad engañosa. El punto en que está enmarcado el proyecto es el siguiente: nosotros hoy en día usamos, sobre todo los jóvenes y también los adultos jóvenes, usan los celulares como plataforma de intercambio de productos financieros, o sea, criptomonedas, y se involucran en un sistema en el cual no hay lo que era clásicamente un operador de bolsa o alguien que trabaje físicamente y que pueda ser consultado. Entonces, esas plataformas cada vez se están incrementando más en el mundo y había que darle un marco, no en la regulación, sino en la publicidad. Cuando un mercado empieza a crecer tanto y la población no tiene lo que se llama educación financiera, no ha recibido los conocimientos adecuados, por ahí cae en manos de estafadores que son, por ejemplo, quienes ofrecen una renta fija en moneda extranjera, siendo que los productos que están trabajando son de renta variable. O sea, ejemplo, el Bitcoin puede subir o bajar, pero ellos están ofreciendo productos financieros que están en una renta fija y eso es a todas luces una estafa. Entonces, el proyecto lo que establece es darle más autoridad a la Comisión Nacional de Valores para que pueda actuar en las publicidades engañosas. Ejemplo, si vos, por ejemplo, habrás visto que la mayoría de estas empresas utilizan a gente de famosa para que dé su opinión y engañan, porque no es así. De alguna manera blanquear la actividad que realizan para que la gente sepa dónde se mete. La idea es que las personas que reciben esa información y que muchas veces están seducidas por actores que les creen, tengan en el accionar de la Comisión Nacional de Valores una autoridad que diga: señor, usted está haciendo una publicidad engañosa, está ofreciendo algo que no existe. La otra parte del proyecto de ley que presenté es que la misma Comisión Nacional de Valores establezca un marco previo para ver cómo tienes que hacer la publicidad de un producto así y también en todos los ámbitos, porque desgraciadamente hoy en día en las redes sociales, en lo que llaman, se llama PNT, o sea, la publicidad no tradicional, viene alguien, se sienta, un jugador de fútbol, una actriz, y dice: ustedes tienen que invertir en esto y nadie es responsable. Y la gente entra en manos de estafadores porque los estafadores han existido siempre.